Bueno, egun guztioi, zelako egun politxe ganera, gaurkoan ere, eguzkitzue, eta betiko moduen dan hori eskertzen dotzuet ona etorri izana. Eta gaur, gainera, ba ondo lagunduta gaurkoan ere, Itxaso, zelan ez, eta Mireia ere, eta baita Joseba, eta baita Iñaki, bueno, urrengo inguruko alkateak izango diren jendearekin eta pertsonekin agertzen gara gaurkoan. Seguimos recorriendo Vizcaya, seguimos recorriendo de punta a punta, la costa, la ría y la Vizcaya Verde también. Y lo recorremos porque hay una red que lo permite, una buena red de transporte público, una buena red de carreteras también, pero no nos conformamos, no nos conformamos, vamos a seguir mejorando, especialmente en esta comarca, como las comarcas de Durangaldea. ¿Por qué? Porque la movilidad es clave para cualquier persona. Es algo importante para las personas de Vizcaya y nosotros estamos a lo importante, estamos a las personas de Vizcaya. Zelako mugikortasuna daukagu. Gaur egun, garraio publikoa Bizkaiko biztanleen bidai laguna da. 100 milioi bidai baino gehiago garraio publikoan. 88 milioi metroan, 28 milioi Bizkaibusen, hori dana pasadan urtean. Bizkaitar bakoitzak 100 bidai baino gehiago egiten dauz urtero bataz beste garraio publikoan. Zergaitik? Ba erosoa dalako, erabilgarria dalako eta funtzionatzen dauelako. Errepide sarea ere orain dela 4 urte baino hobeto daukagu. Hautzaganeko tunelak zabaldu duguz. Geredaga Elorrio ere, Durangalde honetan, bebai. Ermuako saiesbidea, bebai. Eta errepideak hobetzeko beste 43 obra Bizkaiko eskualde guztietan. Hobeto gagoz, baina ezin gara lokartu ez. Ha llegado la hora de repensar nuestra movilidad, de adaptarla a la sociedad que queremos ser, una sociedad que quiere vivir bien y que quiere cuidar también el medio ambiente y que quiere moverse rápida, cómoda y segura. La apuesta del PNV es clara, es tren y metro, bicicleta y zapatilla. Así lo hacen los países punteros de Europa, así queremos hacerlo también en Vizcaya. Trena eta metroa izan behar dira garraio bide nagusiak, ardatzak, kapasitate, jasangarritasun eta efizientzia gaitik. Eta gainontzeko garraio bideak trena elikatu egin behar dabe. Eta transbordoen edo garraio aldaketen esparruan arituko gara ere. Aldatuz gero, ordaindu behar ez izateko. Jatorri jomuga bidaia gaitik ordaindu behar da. Eta bardin da, zein garraio bidetan egiten dozun bidaia. Txartel bakarrerako bidea da hori. Horra heldu behar gara, eta hori da gure etorkizuna. El tren y el metro tienen que ser el medio principal, por capacidad, por sostenibilidad, por eficiencia, y el resto de transportes tienen que alimentar ese eje ferroviario, y vamos a actuar también en los transbordos, para no pagar cuando se cambia de transporte, hay que pagar por trayecto completo, de origen a destino, y da igual el medio que emplees, llegando así al billete único. Ahí es donde queremos llegar, ese es nuestro mañana. Eta gainera bi proiektu daukaguz Durango mugikurtasunean erreferente bihurtzeko. Lehenengoa, Durango Amorebieta eta Erletxe sarteko bidegorria. Bizikletentzako autopista. Lurralde txirrindularian gaude, horrela da. Bizikleta egunero mugitzeko garraio bidea izatea nahi dugu. Tailerrera bizikletan joan, edo erosketak bizikletaz egin, edo gure txikiak eskola edo ikastolara bizikletaz joan daitezen, hori nahi dugu. Kultura hori sortzeko azpiegiturak behar doguz. Bizikletan lasai eta seguru ibili nahi dugu. Eta bidegorri honek Durangaldeari lasaitasuna, segurtasuna eta mugikortasuna emongo deutxoz. 650 nazionalari alternatiba bat emongo deutxo bizikletan autopista honek. Hori eskatu zenduen edo eskatzen zenduen Durangaldean eta bizikleta seguru ibiltzeko aukera bat izango da. Hau da alternatiba hori. Arazo bat, guk konponbide bat. Eta bigarrena planteamendu bat da. Aztertu beharrekoa. Trenaren eta autobusaren arteko erabilera. Trena sarriago erabili behar dugu. Eta trena betetzeko erakargarriagok egin behar dugu. Batez ere Bilbo jomuga daukien tren zuzen gehiago eta harinagoekin. Eta Bizkaibusek eta bizikletek trena hori bidaiariz ornitu egin behar dabe. Trena lehiako horrago egiten badugu, erabiltzaile gehiago eukiko doguz, eta horrela, kotxearen erabilpena murriztu egingo dugu. Durango Udala eta Eusko Jaurlaritzarekin egingo dugu, lan, eta horrela arituko gara. Poliki-poliki, baina oberantza, helburua argi eukita. Tenemos dos proyectos para Durangaldea, sea un ejemplo de movilidad.
El primero es un bidegorre entre Durango, Amorebieta y Erleches, una autopista para las bicis. Estamos en territorio ciclista, sin duda. Queremos que la bici sea un medio de transporte diario. Queremos ir al taller en bici, queremos hacer los recados en bici, queremos que nuestras hijas, hijos, vayan a la Ikastola, a la escuela en bici. Para crear esa cultura necesitamos infraestructuras. Hay que ir tranquilo, tranquila y seguro en bici. Y ese bidegorri va a dar a Durangaldea tranquilidad, seguridad y va a dar movilidad. Y segunda propuesta, mejor dicho, un planteamiento. Debemos mejorar la alianza entre tren y autobús. Tenemos que usar más y más el tren y para llenar el tren tenemos que hacerlo más atractivo, sobre todo con más trenes directos y más rápidos a Bilbao y que bicicleta y Bizkaibus alimenten ese tren. Si hacemos el tren competitivo vamos a ganar en usuarias, en usuarios y vamos a reducir el uso del coche. Vamos a trabajar la idea con el Ayuntamiento de Durango y con el Gobierno Vasco para analizar qué podemos mejorar esa movilidad para hacerla más cómoda, más sostenible y más eficiente. Amaitu dugu. Eskerrik asko guztioi. Bihar gehiago hongo da.